Cordial saludo, hoy es domingo 2 de octubre del 2022, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 5 de la mañana en la región de Sinaloa y Nayarit, en donde se están preparando para el embate directo del poderoso huracán Orlin. Sepa que el huracán Orlin se ha estado intensificando rápidamente durante las últimas 12 horas y actualmente es un huracán de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora o 210 kilómetros por hora. Así que, como les comentaba durante el pasado video, este huracán tiene una circulación muy pequeña, lo cual podía ayudarlo a fortalecerse rápidamente, y eso es precisamente lo que hemos visto durante las últimas 12 horas, en donde se ha fortalecido más de lo que se anticipaba en el pronóstico, e inclusive las condiciones son favorables para que continúe fortaleciéndose durante el día de hoy. Así que si usted vive en las Islas Marías o a lo largo de la costa de Nayarit y el sur de Sinaloa, debe de estar muy atento a las autoridades y los boletines durante las próximas horas, debido a que este ciclón llegará a esta región entre el lunes y miércoles de esta semana. Vamos a ver la imagen de satélite de infrarrojo, en donde podemos ver lo impresionante que luce este huracán. Durante las últimas horas continúa generando fuertes tormentas eléctricas alrededor del centro de circulación y tiene un ojo muy definido, así que con esto el huracán Orlin se ha convertido en el huracán más intenso de la temporada de huracanes 2022. Es por esto que los residentes de Nayarit y el sur de Sinaloa, también los residentes de las Islas Marías, deben de estar preparándose para el embate de este poderoso huracán, que aunque es muy pequeño y los vientos huracanados se extienden solamente a 20 millas desde el centro de circulación o a 35 kilómetros del centro, como quiera representa una gran amenaza para los sectores en donde entre el centro de circulación. También les quería mencionar que el tamaño pequeño de este sistema lo hace vulnerable a cualquier cambio atmosférico y puede debilitarse rápidamente justo antes de entrar sobre el sur de Sinaloa o el norte de Nayarit. Así que el pronóstico indica que, aunque puede fortalecerse durante las próximas horas a medida que se acerque a la región de México, fuertes vientos cortantes desde el suroeste deben de comenzar a debilitarlo rápidamente, y al momento se espera que llegue a Nayarit o Sinaloa como un huracán de categoría 1. Sin embargo, la historia es diferente para las Islas Marías, en donde anticipamos que llegaría como un huracán de categoría 3 o categoría 4, así que tiene el potencial de ser un evento catastrófico para estas islas. Vamos a ver el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes. Como pueden ver, se anticipa que en horas de la noche de hoy llegará a Islas Marías como un huracán de categoría 3 o categoría 4, y por tal razón se mantiene un aviso de huracán para las Islas Marías. Luego continuará esa trayectoria hacia el norte-noreste, llegando a la costa sur de Sinaloa o al norte de Nayarit como un huracán de categoría 1 o categoría 2, y luego debe de disiparse rápidamente una vez entre sobre tierra, y se espera que ya en horas de la noche del martes pueda debilitarse rápidamente. Sin embargo, este pronóstico tiene bastante margen de error debido a que algunos modelos, como el modelo GFS, tiene una trayectoria mucho más al este sobre Nayarit y llevando este sistema sobre tierra para mañana lunes. Mientras tanto, tenemos el modelo europeo con una trayectoria más lento y más hacia el oeste, lo cual podría llevar este sistema a sectores de Sinaloa y entrando durante horas del martes o del miércoles. Así que en ese aspecto todavía queda incertidumbre en exactamente en dónde estará entrando ese centro de circulación y también la fecha, pero por lo menos el Centro Nacional de Huracanes estima que llegaría en horas de la noche del lunes o la madrugada del martes. Pero vuelvo y repito, no podemos descartar de que se desvíe un poco más a la derecha y llegue a sectores de Nayarit durante horas de la tarde de mañana lunes. Vamos a acercarnos un poco en el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Pueden ver que al momento se mantiene un aviso de huracán desde Nayarit hacia el norte en sectores al sur de Sinaloa hasta la ciudad de Mazatlán, y han emitido también una vigilancia de huracán desde Mazatlán hasta La Cruz en caso de que se desvíe un poco más al oeste. También pueden ver que se ha emitido una vigilancia de huracán para sectores del oeste de Jalisco y regiones hacia el sur de Nayarit, ante también la posibilidad de que este sistema se mueva un poco más hacia el este. Así que es importante que, si usted vive a lo largo del oeste de Jalisco, incluyendo la ciudad de Puerto Vallarta, la ciudad de Tepic y a lo largo de la costa de Nayarit, debe estar preparándose para el embate de un huracán, además también para los sectores hacia el sur de Sinaloa, entre Mazatlán y la ciudad La Cruz, deben de también estar haciendo los preparativos para enfrentar un huracán de categoría 1 o categoría 2. Veamos la proyección de rachas de viento según el modelo GFS. Pueden ver que el modelo GFS tiene una trayectoria mucho más al este, llevando este sistema durante horas de la noche de mañana lunes como un huracán de categoría 1 o categoría 2 sobre sectores de Nayarit.
El modelo estima que las rachas más fuertes deben de estar cerca de los 80 o 90 kilómetros por hora, pero para las Islas Marías, con algunas rachas de viento que pueden estar entre 120 a 140 kilómetros por hora. Cuando comparamos esta trayectoria del modelo GFS con la trayectoria que pauta el modelo europeo, vemos unas diferencias bastante notables. Vean que el modelo europeo tiene este sistema moviéndose más al oeste y más lento y llevándolo hacia sectores de Mazatlán en horas de la noche del martes o la madrugada del miércoles con rachas de viento que pueden estar cerca de 120 kilómetros por hora. Así que por un lado tenemos el modelo GFS con una trayectoria sobre Nayarit y por otro lado tenemos el modelo europeo con una trayectoria sobre Mazatlán y el sur de Sinaloa. Así que una discrepancia bastante importante entre los mejores dos modelos, pero el Centro Nacional de Huracanes ha proyectado una trayectoria que sería el promedio de ambos pronósticos, llevando este sistema durante horas de la noche del lunes a sectores hacia el sur de Sinaloa o al norte de Nayarit como un huracán de categoría 1. Así que el pronóstico oficial sugiere que llegaría con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 80 millas por hora o 130 kilómetros por hora, así que el lugar en donde está entrando ese centro de circulación recibirá vientos huracanados y para las Islas Marías vientos de un huracán intenso que probablemente causen daños significativos a la estructura por los vientos huracanados. También nos preocupa la actividad de precipitación e inundaciones que pueden surgir durante el paso de este huracán. Aquí tenemos algunas proyecciones, por ejemplo, el modelo europeo con una trayectoria más hacia la región de Mazatlán deja entre 150 hasta 200 milímetros de precipitación en sectores del sur de Sinaloa y a lo largo del oeste y norte de Nayarit. Por otro lado, el modelo GFS con una trayectoria más rápida sobre Nayarit dejaría acumulaciones de lluvia que pueden estar entre 125 a 150 milímetros de precipitación a lo largo de la costa occidental o la costa oeste de Nayarit. También vea que se espera lluvia para sectores de Jalisco y Colima, así que estén atentos debido a que algunas rachas de viento de fuerza de tormenta tropical pueden impactar desde la ciudad de Manzanillos hasta la ciudad de Tomatlán durante las próximas 36 horas. Bueno, pues eso sería todo por el adelanto del pronóstico de la mañana de hoy. Mientras tanto, recuerde que para que usted no se pierda ninguno de los videos que estaré grabando en horas de la tarde o de la noche y en el día de mañana, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si me está viendo en YouTube, dele click al botón rojo que dice subscribe o suscríbete y luego dele click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Además, se puede unir a mi canal de Huracán Info México a través de la aplicación de Telegram, en donde puede recibir notificaciones de último minuto según el huracán Orlen se acerca a la región de México. Así que si les interesa mantenerse informados durante este evento, puede escanear este QR code para que me encuentre a través de Telegram o buscarme como Huracán Info MX. Así que no olvide compartir este video con familiares y amistades para que se mantengan al tanto de la evolución del poderoso y peligroso huracán Orlen. Muchas gracias y espero que nuestros amigos en la región de Nayarit y Sinaloa se estén preparando para el embate del huracán Orlen. Hasta luego.